Para disminuir marcado problema de deterioro carretero que representa un riesgo para automovilistas en general, el Ayuntamiento de Altamira programa la repavimentación en la Avenida de la Industria para el segundo trimestre del próximo año. Así lo indicó el secretario de Obras Públicas, Antonio Martínez Nimerfal. En determinado momento de que no encontremos abiertas las puertas que hemos tocado, es muy probable que con los recursos de Pemex nosotros metamos una repavimentación sencilla, no como la que queremos, que era definitiva, de concreto hidráulico o una reconstrucción total de concreto asfáltico. Sería una repavimentación que sería a base de concreto asfáltico, 5 centímetros, 2 pulgadas compacto, y el alcalde con recursos o con producto que Pemex nos donaría, haríamos este tipo de obra. Dijo que no se ha tenido avance en la gestión de recursos para el ambicioso proyecto de pavimentación de la avenida, por lo que el municipio cubrirá por lo menos el revestimiento de la arteria con donativos de Pemex, mientras que se realiza la negociación para autorización de la obra. Mira, una obra de este tipo se haría más o menos como en 4 meses, ¿verdad? 120 días. Aquí la situación nada más es ver los tiempos de la donación, que son, no tenemos la certeza, pero hay el interés, ¿verdad?, por parte de Pemex de donarnos esas cantidades de asfalto que necesitamos. El año que entra puede ser, a lo mejor yo pienso que el tercero, por ahí después de junio. Sí, 600 mil litros, que nos alcanzaría para renovar pues lo más urgente. Hay tramos buenos, hay tramos que están dañados, eso es lo que repararíamos. Los tramos más dañados que tenemos son los del barquito hacia el distribuidor de Monte Alto, que es donde circula el tráfico pesado de la de que entra al puerto, ¿eh?, y que sale del mismo, básicamente. Noticieros, Canal 9.